Bueno, buenas tardes. Aquí les voy a mostrar lo que yo compré. Yo compro los días martes o miércoles de la semana y voy a dos tiendas. Y en esas dos tiendas yo selecciono qué voy a comprar en cada tienda. Donde el precio me parece que esté justo, ahí compro determinada cosa. Y luego voy, checo en la otra tienda y compro lo que también tenga un precio justo. Y entonces ya hago mi compra y lo que está caro no lo compro. Lo que me parece a mí que está caro, que el precio sea justo. Agarro ya mis compras y ya pues compro lo que hay ahí. Y con eso que yo compro, no voy a comprar lo que yo quiera, así muy directo, que quiera comprar así algo en especial, como yo compro el aguacate, como ahorita compré aguacate, el aguacate estaba en $19.90. Y pues aquí aproveché porque en la otra tienda está en $24.50. Entonces en esa tienda aproveché y lo compré $19.90. Y como a mí me gusta mucho el aguacate y a mi hijo, pues compré 2 kilos de aguacate. 2 kilos 675 de aguacate. Y ya pues para la próxima ya no voy a comprar aguacate porque tengo suficiente aguacate en la casa. Compré limón, el limón criollo con semilla. Este estaba en $6.80. Pues en la otra tienda estaba más caro, estaba en $19.90. Y pues ahí me parece, esta fue en la otra tienda. Ahí costó 6.80. Y donde compré el aguacate, el limón estaba caro. Y entonces ahí compré 2 kilos 31 gramos de limón. Fue lo que compré, de cantidad de limón. Esa fue en la otra tienda. Y ahí mismo donde compré los aguacates, compré el pepino. El pepino estaba en $16.90. En la otra tienda donde compré el limón estaba en $19.90. Pues me combino y compré tres pepinos. Tres pepinos compré. Y ya pues ahí voy a hacer algo que sea asado con verdura. También compré jalapeños, chiles jalapeños. Compré cuatro chiles. Como aquí no comemos tanto, tanto picante, pues nomás compré cuatro chiles. Aquí estos chiles los compré donde compré el aguacate. Lo compré el chile, lo compré en $19.90. No estaba tan barato, pero en la otra tienda donde compré el limón está en $24.50. Entonces compré cuatro chiles. También compré perejil porque tomo un jugo para las manchas que tengo en la cara y consumo perejil. El perejil estaba en buen precio, estaba en $4.90. En la otra tienda donde compré el limón estaba en $9. Me combino el manojo este de perejil, es un manojo suficiente, me costó $4.90. Ahora las manzanas las compré, son unas manzanas de amarilla, y están bien las manzanas, y ya las he probado, y compro de esas manzanas, ya sé que están buenas. Compré ahí la manzana, compré 2 kilos 895 gramos, ahí me costó $18.40. En cambio en la otra tienda estaban en $25. Me combino también ahí, compré algo de manzana, 2 kilos 845. Ya sé que la siguiente semana no compraré manzana y aprovecho la otra compra de otra cosa que me haga falta en mi casa. Y compré plátano macho. El plátano macho estaba en $14.80 y en la otra tienda estaba en $20. Entonces aquí el plátano macho fue, compré 6 plátanos. Aquí veré qué hago con estos plátanos. Lo hago plátano frito, plátano relleno, y ahí ya sé que ahí tengo para otra comida. Ahí compré 1,73 kg de plátano macho. Y también compré este plátano, el plátano ratán o el plátano chiapa, como le decimos aquí en México. Y este me costó 15,80 el kilo. Este plátano en la otra tienda estaba también caro, estaba en $17.90. Ahí en esa me costó 14,80 el kilo.
compré 1,73 kilos. Estuvo bien. Este plátano yo agarro y agarro, para que me dure una semana, lo agarro verde. Sé que no nos vamos a comer enseguida, entonces agarro la penquita así, como de 6 plátanos, que esté verde, un poco verde, para que durante los días se vaya madurando y unos 3 que estén maduros, calculando que no nos vayamos a comer el mismo día, me coma uno, o si como ninguno me coso uno, ya ahí tengo, y así no se me echan a perder, porque esto lo traje verde para que me dure hasta la siguiente semana que yo iré a comprar. Por lo regular aquí nunca falta el plátano, es lo principal que debe haber, la fruta, el plátano, la manzana, y eso fue lo que compré. En total, entre estas cosas que compré, me gasté 204 pesos. Compro estas cosas, ya la siguiente semana no compraré esto, ya tengo ahí almacenado cosas que ya la próxima semana puede ser que ya esté más cara, y entonces la próxima me tengo que comprar otra clase de verdura. Ahí me gasté 204. Mi esposo me da 200 pesos diarios, ese dinero yo lo administro y veo que compro y selecciono las cosas que voy a comprar en determinada tienda. Visualizo bien los precios, digo, no, pues esta no me conviene, esta sí me conviene, y ya me voy a la otra tienda. Visito 2 tiendas en ese mismo día, ya sea el martes, pero por lo regular siempre voy los martes y miércoles, aquí es los días de las frutas y verduras. Ya aprovecho y voy ese día exactamente el día martes, hago mi compra y ya todos los selecciono. Voy a la tienda, me pico, compro y ya sé, ¿no? Pues aquí creo que va a estar más caro esto. Voy a ir a la otra tienda y allá compro otro. Y lo que vea que está más barato, lo compro. Y yo voy a cocinar según vea lo que esté buen precio, para que así el dinero me rinda y tenga de todo en mi casa. Pues aquí siempre tengo manzana, plátano, pera. Y cuando no compro esas cosas, compro verdura. Y ya si no hay dinero, lo voy ahorro de ese dinero que me da, pago el agua del garrafón que compro, le doy al helador y le doy al de la basura, él me da siempre 200 pesos. Yo ese dinero lo administro, veré cómo haré mis compras, de ahí compro pollo, que carne, que queso. Gasto para mi hijo, para llevarlo a la escuela, el camión, y el helador, como les dije, el agua que tomamos, y qué más, y qué otra cosa, el agua, y el de la basura, a eso, y ese dinero me tiene que alcanzar, y aparte a veces también me sobra. Cuando ya tengo mis compras, me sobra dinero, lo ahorro y ya veo para qué voy a usar ese dinero. Bueno, espero que les haya gustado este video y que sepan administrar su dinero y sepan comprar determinadas cosas en determinadas tiendas. Hay que buscar precios. Yo antes empezaba, iba y compraba en tres tiendas, o a veces iba a una, luego iba a la otra. Ya últimamente me quedé con 2 tiendas. Donde sé que la fruta y la verdura son de buena calidad, se ven y son de buena calidad. Ahí me quedé en esas 2 tiendas. Y a veces cuando no encuentro algo, agarro y compro en la tienda, pero no ando comprando en las tiendas, no compro en tienditas, no ando comprando yo cada rato, sino que busqué ese día martes y miércoles para hacer mis compras y esto fue lo que encontré. Espero que les haya gustado el video. Y que comenten, a ver qué opinan y cómo gastan ustedes su dinero en su casa. Nos vemos, adiós, hasta la próxima y espero que se suscriban a mi canal y nos vemos en otro video. Adiós.